Buenas noches, apreciados amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren bastante bien. Gracias a Dios, yo también me encuentro bien, un poquito apurado porque hace unos cinco minuticos entré a casa de niña de, de Medellín. Hoy tuve que presentarme ante el médico de la empresa con la cual laboro y... He pasado la prueba, quiere decir que a partir de unos próximos días, muy posiblemente el lunes, estaré nuevamente reintegrándome al equipo de soporte del aeropuerto José María Córdoba, entre otros, porque nosotros realmente atendemos varios aeropuertos. Así que, compañeros, ya estoy, digamos que nuevamente habilitado para ingresar a las labores cotidianas. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Voy a estar un poquito restringido en cuanto a tiempo, digamos que libre, ¿no? Entre comillas libre para estar con ustedes, pero sepan que voy a estar el mayor tiempo posible, ofreciéndole todo a mi todo mi apoyo y toda mi ayuda, todo lo que esté en mi alcance. De pronto, como lo he anunciado, ya no podría hacer tantos webinar, me limitaría solo uno en la semana. Voy a tratar de hacerlo los viernes pero no puedo garantizar que siempre lo pueda hacer los viernes a esta hora. Porque en mi caso, los turnos que me asignan son cambiantes. Todos los días cambian. Un día en la mañana, otro día en la tarde, otro día todo, otra vez todo el día, otra vez por la noche, y nos van rotando a todos. Entonces es fácil que coincida que un viernes en la noche, por ejemplo, esté haciendo turno. De todas maneras, la idea es que no falte con el webinar a la semana significa que cuando no pueda los viernes les anunciaré anticipadamente qué día va a ser o la otra que les recomiendo que hagan es suscríbanse en el canal si no lo han hecho y activen la campanita que es la que les va a anunciar youtube cuando he empezado a hacer una transmisión de acuerdo muy posiblemente muy posiblemente sea a esta hora 7 de la noche de colombia un poquito antes ¿Sí? Y voy a hacer todo lo posible para que siempre sea los viernes. Cuando no, vamos a mirar cómo, cómo nos acomodamos. De todas manera, sea como sea, me da mucho gusto, me complace mucho estar aquí con ustedes. Les cuento también que estuve eh, esta semana un poco, ¿cómo llamarla? Difícil de afrontar, tuvimos la pérdida de un ser querido en la familia, más propiamente un sobrino de mi esposa. Que con mi cuñado, o bueno, mi concuñada en realidad, ¿no? Se fueron de paseo para, para acá un lugar cerca, una de las poblaciones cercanas muy bonitas que tiene el Oriente Antioqueño, donde es muy apetecido el turismo por los balnearios naturales. Y lastimosamente, tristemente, uno de, de los sobrinos se ahogó. Tal vez los de la región hayan escuchado la noticia de que un joven, falleció ahogado en las aguas de uno de los ríos de San Rafael propiamente. Entonces es una parte también que tuvimos que afrontar junto con la familia, brindándoles apoyo, sobre todo el día de ayer y anoche y esta mañana en todas las exequias que tiene que ver en estos casos. Lastimosamente, pues hay poco se puede hacer en el sentido de que ya lo hecho está hecho y lo único pues que uno le le permite las circunstancia es compañía no a veces ni muchas palabras sino compañía y orar mucho porque las personas que quedan que quedamos podamos tener el aguante necesario para soportar estas pruebas tan difíciles sí y pedirle a dios fortalecimiento para ellos y de estar nosotros uno dice que preparado pero realmente nunca está preparado para este tipo de de eventualidades la vida sigue compañeros y hay que seguir pero bueno vamos a seguir precisamente vamos a tomar el tema de hoy adaptadores y cables para pantalla LCD no este no es porque me apareció este esta miniatura, esa no es vamos a cambiarla en un, en un momentico porque no tuve tiempo de verificar no tuve tiempo de verificar realmente yo había dejado algunas cosas listas, pero le comento que como mañana es día festivo aquí en Colombia, es 7 de agosto, que es una fiesta patria, pues aconteció, compañeros, que la gente sale desesperada de las ciudades a buscar el campo. Y entonces, cuando iba para Medellín esta tarde, mucha congestión y lo mismo ahora. Retornando mucha congestión, mucho carro, entonces se hizo más lento el retorno. Y... Pero bueno, gracias a Dios llegué un poco puntual. Les digo esto mientras encuentro la, la imagen correcta para este para este webinar. Que es este. Este sí es compañeros. Conexiones en la pantalla LCD. Ese es el tema de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conocerlo. Les voy a compartir un diagrama. Eh, bueno, dos diagramas en realidad. El uno es de una Tecon, de una tarjeta Tecon, que por cierto son muy escasas. A ver, yo quito ese aviso que tenemos ahí del chat. Ahora miramos los comentarios del chat. Un diagrama o parte de un diagrama de una Tecon y les voy a mostrar también un data sheet de un panel de un display LCD para que notemos unos detalles que si bien tal vez no son estándar, no sirven para todos, sí nos va a dar muchas ideas que sé que les va a servir para, en caso de un diagnóstico o en caso de una posibilidad de un reemplazo o de una adaptación, que es lo que tanto decimos, si sabemos, si tenemos conocimiento o al menos una idea, ¿cierto? Una idea más clara de cómo es que funcionan las cosas, pues seguramente nos va a servir mucho. No, no, no es lo mismo adivinar a, a tener ya una, una información que, que nos acerque más a las ideas. Entonces, para ello voy a valerme, amigos, de un diagrama que tengo por acá. Voy a previsualizarlo para podérselo mostrar de la mejor manera. bueno, entonces vengo para acá. y ahí lo tenemos, mis amigos. mientras tanto, no olviden suscribirse. déjenos su comentario. no sé qué está pasando. hay eh, buenos es like. estoy viendo muy buena cantidad de like, pero estoy viendo muy pocos comentarios. no sé si en, en el video, en la grabación, no sé si es que queda todo muy claro o no, algo está pasando, cierto? Pero bueno, vamos al tema, pues voy a quitar aquí el, el aviso y vamos a hacer el acercamiento, el zoom de esta imagen para que la conozcamos de cerca. Para empezar, les quiero destacar que esta es una te, placa tecón o una, una tecón con referencia V. O B pequeña 260, raya B1, raya o guión C03. Si no lo alcanzan a ver, vamos a hacer un acercamiento. Para que quede mucho más claro. Creo que aquí lo ven mejor. ¿Sí? Tecón B260, guión B grande 1, guión C03. Está en un televisor que normalmente viene o viene en un televisor de la marca LG o LG modelo 26 LG7R como le decía es de las pocas de los pocos diagramas que se consiguen donde vienen con tanta con tanta información cierto Entonces vamos a usarlo, digamos como modelo como ejemplo para empezar y aprovechando saliéndonos un poquito de lo que son el cableado les quiero mostrar aquí cómo en esta, esta Tecon hay una memoria de tipo EEPROM. Esas memorias, cuando la veamos en las tarjetas Tecon, sepamos de que ahí hay información que se guarda referente a configuraciones específicas, por ejemplo, para el panel o para que se puedan adaptar. Esta misma Tecon se puede adaptar a distintos... A distintos display o panel LCD. Entonces, cuando no nos coincida, cuando no nos funcione, es posible que la solución sea cambiar el firmware o grabarlo con el, con el programa correcto. ¿sí? Entonces, sepan de antemano eso. O sea, tómenlo como un tip. Ahora, ¿qué tenemos aquí al lado izquierdo? Tenemos la conexión típica de las señales. LBDS que ingresan a la TECOM. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un, un acercamiento mayor para que miremos detallitos que pueden servir de apuntes para ustedes. En este caso, mis amigos, los pines, esta regleta o este conector o ese cableado es de 30 pines. Observemos, estos son los que vienen desde la main. Observemos o tome nota o tome una captura, aunque bueno, les puedo, con mucho gusto les puedo hacer disponible este diagrama. Luego, eh, como lo he venido haciendo con los demás webinars, luego en, el, en los comentarios, en el primer comentario que lo fijo, ahí les dejo el link, el enlace para que descarguen el diagrama, aunque la otra vez lo publiqué, muchos lo deben de tener. Y también lo voy a dejar en la descripción de los, del video. O sea, cuando termine la grabación de, de hoy a mañana, les dejo ese, esa, esos enlaces o ese enlace para que descarguen esta, este diagrama y lo analicen repasando, pudiera ser los apuntes que ustedes hagan ahora o también repasando el video, viéndolo nuevamente, lo van pausando y van, van repasando qué fue lo que hoy les participé o lo que hoy les... Estoy compartiendo. Entonces, volviendo aquí al conector, pines 1, 2, 3 y 4 están todos unidos para recibir 12 voltios. La tarjeta TECON recibe 12 voltios que vienen de la mainboard. En la mainboard no se generan esos 12 voltios. Por lo general esos 12 voltios se generan en la tarjeta fuente principal, pero pasan por la mainboard y el micro de control. Que algunos llaman submicro, algunos lo están llamando submicro. Yo lo llamo micro de control: el que enciende, el que apaga, que cambia volumen, que hace todas esas cosas. hemos dicho, que obedece lo que uno le da como orden en el control o en el teclado. Ese micro se encarga de, con un transistor, casi siempre es un MOSFET, de tipo MOSFET, de switchar o de controlar la llegada de este voltaje. Es decir, de prender o apagar este voltaje. ¿Sí? En muchos casos, este voltaje no se aparece hasta que el micro de control no haya recibido una cantidad de, de información que le indique que todo está bien. Por ejemplo, en un televisor inteligente, no necesariamente smart, pero que sí es inteligente, que tiene conexiones de control, de protecciones, es. Se da de que, por ejemplo, si el inverter detecta que está el backlight consumiendo mucha corriente, ¿sí? o que la fuente se desbocó porque perdió el control y el voltaje es excesivo, muy posiblemente él sea capaz de informarle esa sobrecorriente al micro. Y entonces el micro no solamente no, no hace de que, o hace más bien que el backlight se apague proteger el inverte, la fuente inverte para que no se nos vaya a dañar y además pues le dice también al a la TECON o al transistor de la, de ese voltaje de los 12 voltios en este caso le dice no no se lo voy a entregar porque es que hay problemas, de para qué vamos a aprender la TECON si no tenemos backlight primero tenemos que tener el backlight funcionando para luego sí proceder con el paso siguiente, lo que yo he llamado secuencia de encendido ¿Cierto? Entonces hay una secuencia de encendido, un primer paso, un segundo, tercer, cuarto paso, y en algunos casos los equipos bien complementados tienen información o tienen un, un reporte, un, un ok, ¿cierto? De cada uno de esos pasos y si se van dando, el micro pasa al siguiente. Pero si en alguno de ellos hay un reporte de una falla, hasta ahí llega el proceso de encendido y es donde muchas veces tenemos un televisor que prende y se apaga. Prende, muestra el logo, se apaga. Prende, alcanza a mostrar imagen, se apaga. Prende, suena, pero no da imagen y se apaga. Y así, una infinidad de, de mezclas de síntomas que me están indicando de todas maneras que, el problema, que hay un problema y que el micro lo está recibiendo, está detectando ese problema, de acuerdo. Y eso tiene mucho que ver también con la parte de los de las protecciones que dependiendo del modelo, de, del diseño, del aparato, en unos hay más, en otros hay menos. Y es ahí donde también vuelve y juega la tan molida frase por eso es que hay que estudiar, por eso es que hay que analizar, por eso es que tenemos que entender lo fundamento, los, esas estructuras básicas fundamentales para que sea más fácil uno entender... Lo básico y luego pensar en qué hay añadido aquí. ¿Hay o no hay protección? Y si la hay, ¿cómo, cómo será? ¿De dónde proviene? ¿Proviene de, de qué parte? De, ¿De qué otra sección del televisor? ¿Bien? Bueno, continuando. Pines 5, 6, 7 y 8. Tenemos conexiones a masa. ¿Por qué tantas líneas? Por el tema de la corriente. Una sola línea... Pudiera no ser suficiente para manejar toda esa corriente que, en algunos casos, llega a ser importante: 1, 2, 3 amperios. Entonces, para no poner un cable grueso, entonces lo que hace el diseñador es usar varios cables. En este caso, usa 4 para la línea positiva de los 12 voltios y utiliza otros cuatro para las líneas negativas. Es la que vemos en las conexiones: las líneas negras y rojas en esas. En esos conectores de los cables chinos que son trenzados, que no son cintillas, sino que son cables trenzados, que los veíamos en las fotos anteriores, de color azul y blanco. En algunos viene rojo y blanco. Y las tierras vienen negras. Y todas las que van juntas, rojas o azules, son las que traen el voltaje positivo. ¿De acuerdo? Bueno, luego siguen una cantidad de señales. Que aquí ha, hablan de, nos dicen cosas que nos indican cosas que pueden ser útiles al momento de un chequeo, o al momento de un diagnóstico, o en el momento de pretender adaptar a otro, a otro tipo de aparato. LBDS SELECT. Esta línea LBDS CEL, cel eh, se refiere a selección. Es muy posible. Es muy posible, no estoy diciendo que sea así siempre, que esta línea sea la que le indique a la Tecon qué tipo de formato es el que va a manejar. Si es, eh, digamos, tiene que ver con el famoso Heida o Besa. O también cuando se habla de 8 o de 4 o de 6 bits. Por aquí incluso alcanzo a ver un poquito de esa información. Mira, aquí en el centro. Y aquí habla de 8 bits. Creo que lo estén viendo. Y también de los 6 bits. Entonces. Ese, esa línea. Ahí donde la ve. si está conectada. Con. Esta línea está conectada. De la TECOM. Con la mainboard. Muy posiblemente. La mainboard controle esta línea. Si no vemos conexión. Si no hay conexión. En este pin 9. Con la. Con la tarjeta main, entonces se puede asumir de que no se puede cambiar ese formato vía eh, modo de servicio, es decir, con el control remoto. Yo entro en modo de servicio, quizás el televisor en, en su menú me despliegue la opción Heida y Besa, o tal vez me hable de bits, ¿sí? de, de, de digamos de cambiar ese, esa modalidad o esa. Es, sí, esa modalidad y yo la cambio, el televisor la obedece y hasta la guarda pero no ocurre nada con el televisor es porque sencillamente no hay conexión física entonces este cambio no le llega a la TECON y como no le llega, pues ella por eso es que sencillamente no obedece eso es un tip muy importante cuando preguntan, profe, ¿y cómo le cambio el... Eh, no he podido encontrarlo, le cambio y no hace nada Será que está dañada la Tecon, será que está dañada la Mail? No. Fíjese en ese detalle. Simplemente y muy posiblemente falta el cable físico. No hay la conexión. Y es más, le cuento una cosa para que presten mucha más atención. Puede que hasta el cable exista. Físicamente puede que hasta el cable está, pero adentro en algún punto Originalmente la línea está interrumpida. La pista lleva un jumper, por ejemplo, un puente y no le pusieron el puente. ¿Por qué? Porque no está habilitado. Por software no, no está habilitado para que haya esa intercomunicación. O quizás, otro caso sería, que está conectado, vemos las conexiones físicas, pero buscamos en el menú del televisor y no aparece la opción. ¿Por qué? Porque dentro del software... No lo incluyeron. No lo incluyeron porque de pronto fue una línea económica o es una adaptación. Bueno, tantas cosas que pueden hacer de que un diseñador de un aparato de estos no lo incluya. Incluso por el mero tema del precio, ¿cierto? No viene tan completo. Lo demás entendible, compañeros, PIN 10, no conexión, NC siempre es no conexión. Pin 11, hay una tierra y luego comienzan a surgir aquí los pares LBDS, que en este caso está LRX0N o negativo, RX0- positivo. Ahí está el primer par, el segundo par, vemos unas resistencias que después esto se enseña en la parte de la comunicación LBDS en, en los cursos o lo podemos tratar más adelante. Por ahora queremos conocer son las conexiones. ¿Qué tenemos en este caso? Un par, dos pares, tres pares, cuatro pares y cinco pares. ¿De acuerdo? Rx0, Rx1, Rx2, Rx3 y la línea de clock. E incluso este manual me indica cuáles son los voltajes típicos que uno puede medir ahí. Pero, viene aquí, compañeros, una pregunta del millón. El hecho de que haya voltajes ahí significa de que hay señales. Eso me confirmaría que hay señales. Entonces esa es la pregunta que tenemos que hacernos y también estar seguro de la respuesta. Dos preguntas aquí en este punto del, de la transmisión, compañeros para ustedes que espero me contesten o me participen en el chat. La primera, la primera pregunta. Estas líneas, este número de líneas o número de pares ¿Es para un televisor HD o para un Full HD? Esa es la pregunta primera. Luego hacemos otra. Pregunta nuevamente o pregunto nuevamente. Tenemos un par, dos pares, tres pares, cinco pares, seis pares. Perdón, uno. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Cinco, sí, seis pares con, el, con la línea de clock. Esa, esa conexión, ese tipo de conexión, esa estructura, esa topología, como la quiera llamar, esa forma de conexión con esa cantidad de cables, de pares, ¿es para qué resolución de imagen? ¿Para un televisor HD o Full HD? Esa es mi pregunta, compañeros, y voy a estar pendiente del chat. Muy bien, ya veo respuestas. Ah, qué bien veo a don Carlos Londoño, mi amigo de por de San Carlos, cerca de donde ocurrió la tragedia de, de, de mi sobrino... Indirecto, ¿no? Sobrino de mi esposa en San Rafael. Sí, señor, es HD, no es Full HD. Para Full HD lleva más pares. Entonces ahí tenemos un primer dato para los nuevos. Es HD. Gracias, compañeros. Carlos, Jacob, eh, Jorge Mario, Don Cirilo, que también está sintonizado, Don Felipe, Girón, Fernando Peñate, desde España, Humberto Zura. Muy bien, los veo sintonizados y los veo ya, digamos, con un buen nivel de entendimiento. Y esto es para que los amigos que están nuevos, que se están iniciando, vean que el asunto es cuestión de informarnos, informarnos bien, ¿sí o no? Bueno. También, don Mi Ángelo. A ver, por ahí veo un saludo o un comentario de don Sebas, mi amigo. Los primeros ocho conexiones la utiliza LG Display Chino. La señal LBS van montadas en un BIAS, un BIAS. Muy bien. Y también veo por ahí a don Roberto González. Muy bien. La otra pregunta que les iba a hacer es: que ya me olvidó. <laughs> la otra pregunta que les iba a hacer con esto es. Eh, lo de Heide de me estaban preguntando, voy a ver si encuentro para acá los, los... permítame yo, me vuelvo para acá y miro los comentarios, miro el chat. Por ahí viene una pregunta sobre Hey Beza. Ay Hay que lo que preguntaron. Por aquí don Luis Castellón dice que quiere el diagrama. Ya sabe dónde lo consigue, amigos. Después, en la grabación que queda luego que termine la transmisión. De pronto hoy no, porque hoy estoy supremamente cansado. Pero mañana les prometo que amanece en la, de, en la descripción del video donde dice el, después de, de la parte de abajo y también en un comentario. Sí, el primer comentario yo lo puedo escribir, ahí dejo el link y lo fijo. No se va a mover de ahí. Y debajo van a estar los de ustedes. Ahí dejo el, el link para que tengan este diagrama. A ver qué miramos por aquí, qué fue lo que vi de Heyday y Betsam. Se me perdió, la verdad. No lo vi así de momento y ya lo perdí. Joan Fernández. ¿Habrá sorteo de los ganadores del mes de julio? No, estoy agotado, amigos. Lo haré en el próximo webinar o de pronto hago una grabación y se las. De las si la semana entrante voy a estar muy ocupado y no me da para el, hasta, hasta el otro viernes para no restarle tiempo a la transmisión del, del próximo webinar entonces voy a hacer alguna grabación de tengo todo eso en vivo y en directo y lo grabo y lo publico con el ganador bueno vamos a ver qué tenemos para acá pero si sí va a haber pues el, el sorteo claro gracias por los que escribieron sobre que lamenten y nos acompañan en el en el accidente oye pero qué pasó fue que lo borraron aquí está don juan dorta qué hace qué, sac, qué exactamente hace heida y besa es un una manera sencilla de decirlo es un protocolo o es un formato, sí. Así como estamos hablando un poquito de, de que fue HD, que de que es HD solamente, es en cierto modo tiene alguna relación. A ver, el, la forma como se distribuyen los colores o como la el sistema pinta o dibuja la imagen en la pantalla, los japoneses tienen un sistema y creo que los, los, los norteamericanos tienen otro, algo así. No, en este momento estoy como un poquito embotado, pero se trata de, de, de un formato mmm, distinto para hacer el dibujo de la imagen en la pantalla. Otra manera de explicarlo sería, nosotros hablamos de de varios formatos, por ejemplo, de las imágenes. Cuando uno toma una imagen, una foto, por ejemplo, con la cámara de nuestro celular, normalmente lo guarda en formato JPG. Seguramente habrán escuchado eso. Pero es posible que ese mismo formato o esa misma foto más bien la guardemos en otro formato. Hablemos de PNG o B.BMP, por ejemplo, que era el más, el más antiguo, que eran formatos sin compresión. Eran muy grandes, muy pesados. Con esto de JPEG es más o menos lo mismo. Es como para hacer distintas, eh, facilitar distintas opciones para hacer incluso más universal. Y más compatibles ciertos, ciertos componentes. Por ejemplo, esta tarjeta TECON está habilitada para hacerla trabajar en 8-bit o en 6-bit, para hacerlo en formato de Heida o BESA. Mientras que la, eh, ciertas tarjetas TECON o ciertas tarjetas main eran fijas, no servían para ninguna, ningún otro tipo de, de pantalla o ningún tipo de televisor. ¿Sí? Eso es lo que incluso han hecho mucho los chinos, o eso es que nos favorecieron a los clientes y a nosotros, donde hablamos de una tarjeta universal, una media universal, que bien la podemos hacer trabajar en un televisor de 32 pulgadas, como en nudo de 50 o uno de 42. Es decir, es muy adaptable, es muy flexible. Es lo que llaman ahora eh, amigable, ¿cierto?, y es relativamente fácil aprender a hacer ese tipo de cosas entonces un televisor como el que hablábamos que marca LG que tiene la pantalla perfecta 42 pulgadas y la main dejó de funcionar y vale mucha plata le montamos una tarjeta china barata sí que no cuesta tanto la podemos adaptar y aprovechar semejante valor de pantalla porque una pantalla lo que más vale un display, lo que más vale en un televisor, eso es más o menos, pues, como la idea que espero que les, les deje claro el tema que dice aquí, don, don Jorge Mario Pro, Profe. ¿Hey, de modificable aplicando el nivel necesario del pin correspondiente al chip TCON, encontrándolo con la hoja de datos. Quiero decir, sí, sí, solo que, que como les decía, hay televisores que vienen ya, digamos, que configurados o adaptables para que de modo de servicio, entrándolo a modo de servicio con el control remoto, con, un, con unos pocos clips, hagamos el cambio. Cuando no se pueda, cuando sea por las razones que sean, no se dé el caso, entonces podemos hacerlo manualmente. Si vuelvo al, al, al diagrama y les explico qué pasó aquí, espérame a ver. Si vuelvo al diagrama, permítame yo, los, se los participo. Noten lo siguiente, para que lo, que lo tengan claro, compañeros. Supongamos que el caso sea ese, ¿no? El pin 9. Seguramente hasta habrán visto videos de YouTube donde dicen, mire, para cambiar de Hey, Davies, busquen el pin 9. Aquí está claramente analizable, ¿no? Busquen el pin 9 y mire si tiene voltaje. Si tiene voltaje, llévelo a tierra. Si no tiene voltaje, póngale voltaje. Y con eso ya usted lo soluciona. ¿Cierto? Y eso teóricamente es, es cierto y es válido. Pero ¿qué pasa compañeros si este voltaje, por ejemplo, que llega acá, lo está colocando la tarjeta main? y yo no, no me aseguro cómo está controlado ese voltaje cómo viene de la tarjeta main entonces si yo llevo este voltaje a tierra es posible que yo dañe la tarjeta main porque atrás no hay una protección, no hay una limitante, no hay algo que realmente no me genere un problema no es simplemente llevarlo a tierra es asegurarme de eso, cierto y es ahí donde yo quiero hacerles ese tipo de aporte y bueno que hacen las, ese tipo de preguntas mire compañeritos si yo me voy, observen lo siguiente. Aquí incluso vamos a repasar un poquito de la interpretación o cómo leer diagramas. Noten que aquí en el PIN 9 aparece LBDS CEL y hay una flecha que me indica que entra la tarjeta. Y yo, donde encuentro la prolongación, donde encuentro yo la continuación de esta conexión, porque ahí muere, queda, queda flotando, ¿no? Miren. Analizando un poquito, ¿qué encontramos aquí abajo? LBDS espacio SEL, CEL. o sea, selección de LBDS, si lo interpretamos en castellano, ¿no? Mira, aquí lo encontramos, compañero. Aquí está la continuación de la línea. LBDS Cell. ¿A dónde está llegando? Al pin 16. ¿Sí notan? Está llegando al pin 16 del de micro procesador de video dentro de la tecon. O en otras palabras, este micro lo que hace es adaptar las señales LVDS que entrega la tarjeta main para convertirlas a señales mini LVDS, que así se llaman, para que sean entregadas al display o panel LCD. ¿Por qué no los pasan directos? ¿Por qué? Porque este formato o este protocolo no lo entiende, no lo interpreta correctamente la tarjeta TECON, perdón, la tarjeta, la, el panel, el display LCD, entonces él hace esa, esa conversión, digamos, yo digo que es un, de cuenta que es un traductor, lo traduce, lo adapta al lenguaje informático con el cual trabaja el display, que aquí tenemos todas las conexiones que vamos a, a ir analizando al detalle para que aprendamos detallitos como esos que estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces miren. Aquí el diagrama me está diciendo que es el pin 16 el encargado de esa parte. ¿Qué vemos aquí? Un divisor de voltaje, entre comillas. Una resistencia en serie, la R69, pero me dice que es de 0 ohmios, o sea que simplemente es un puente. Y llega al pin 16. Directamente debe llegarle 3.2 voltios. Según eso viene desde la mainboard. Tiene un divisor con una resistencia de 100K bastante alta. De 64 de 100K la R64. Entonces, en teoría, oigase bien, en teoría, aquí en 3.2 con 3.2, él tiene un comportamiento. No les puedo asegurar cuál. Lo que sí le puedo decir es que en, en el caso de que no sepamos y veamos la imagen con. Digamos, con defecto de configuración, pues sería sencillo hacer que este pin 16 no reciba voltaje. Para que el micro, este microprocesador, interprete de que le están diciendo que cambie el formato. Entonces, si está, si está a heida pasa a BESA. Y si está en BESA, pasa a heida Eso es todo. Eso. O es blanco o es negro. Ahí no hay perde, no pierde. Lo que hay que tener cuidado es que si aquí hay voltaje, que este voltaje que venga, de donde venga, no vayamos a hacer un daño de, de la fuente donde estemos tomando ese voltaje o se esté tomando ese voltaje al momento de llevarlo a tierra. Se supone que no, ¿cierto? Pero como yo no tengo, no debo por qué suponer, sino que tengo que asegurarme para no ir a hacer daño, entonces lo que puedo hacer es simplemente desconecto entonces este pin. Y lo llevo a tierra. En otras palabras, puenteo la R64. Y así no corro riesgo. Pero primero hay este voltaje. Ahora, si el caso es inverso, es decir, que no encuentro voltaje, entonces yo le puedo aplicar esos 3.2 voltios. ¿De dónde? De una fuente externa o de otro lugar. Si aquí mismo la tarjeta de combo seguramente hay, hay una fuente de 3.2 voltios, Pero pues ahí debe estar en algún lugar. O 3.3, pues se los llevo allá un momentico y veo que ocurre. Porque eso es lo que hace o haría la main si, esta, si estuviese conectada físicamente y si por software estuviera habilitado. Es exactamente eso lo que él hace. Cuando usted tenga la oportunidad, apreciado compañero, de tener un aparato de esos que le responda de esa manera, es decir, digitalmente o con el control remoto, confirme eso asegúrese, usted dice, ¡ah, caramba! Yo entro en modo de servicio, lo pongo en modo, lo miro a ver cómo está, está on, listo. Entonces lo pongo en off y póngale cuidado que hay en ese pin, donde llega ese voltaje, hace el cambio. Eso es lo que hace digitalmente lo que hace la, la mainboard o el micro de control más propiamente. En eso consiste los comandos, las órdenes que se dan a través de de un microcontrolador es poner o quitar un voltaje casi pocas veces está implicado una señal o un tren de pulsos, en esos casos es simplemente eso lo que llaman un high o un alto o un low o un bajo bajo es 0 voltios como el que está aquí en el pin 15, 0 voltios y en el pin 16 es un alto 3.2 que es el voltaje BCC que seguramente con el que trabaja este este micro ¿De acuerdo? No tenemos más aquí, compañero. Vea. No tenemos más. De pronto hay un mirror. Creo que por aquí ahí está el mirror también. En este caso no lo está... Aquí no está identificado. El 10 no tiene conexión. El mirror... ¿Alguien sabe el mirror? ¿Qué es el mirror? ¿A qué me refiero yo con mirror? O mirror. No sé cómo se pronunciará correctamente. Pero para los que no me entienden o no conocen el término, el espejo. ¿Cuál es el espejo, compañeros? Hablemos del espejo del mirror. Literalmente se escribe mirror. <coughs> ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Y? A qué, ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Y por qué lo menciono aquí? ¿Qué dicen, compañeros? Ajá, hay aquí una definición chévere de, del canal retro. A ver, lo comparto, compañeros. A ver, se los comparto. Ya que los veo tan activos. Dice que Heida obesa mire cómo lo define él muy, muy claramente. Se podría decir que es un tipo de gráficos. Un tipo de gráficos. ¿Sí? Está bien. Me gusta así, sencillo. Que, que al, graf al graficar la imagen se ve feo, se ve con los colores saturados. Entonces cámbielo. ¿Y cómo lo cambio? Cambio ese voltaje. ¿Cómo? Por modo servicio, si lo hay, si no entonces físicamente. La pregunta es: si en cuál pin, cierto? Entonces buscarlo. ¿Cómo lo buscamos? Con Google. ¿Y qué hacemos con la información? Buscamos el data sheet. Ahorita miramos un poquito sobre el data sheet también. Para que vayamos entendiendo, compañeros. Por aquí otro aporte interesante. Ramón Chamorro, para Full HD son 10 pares. Muy bien. Me dice aquí don Hernando Peñate. Besa y Heida en ese diagrama. En el punto 9. Sí, señor. Sí, señor. Y aquí Don Luis Castellón también nos confirma de que ocupa 10 pares para el Full HD. Ya van aprendiendo cositas, ¿cierto? Puedo, ¿Puedo adaptar un panel o un display LCD Full HD en una tarjeta que venga HD? ¿O viceversa? Esas son cosas que hay que empezar a analizar y que nosotros mismos aprendamos a... a, a definir o a descubrir. Porque es que yo como instructor... Cada caso es distinto. Yo no sé qué tiene usted en su mesa, ¿cierto? Pero usted, si usted aprende, usted ya puede, puede saber usted mismo tomar esa decisión. A ver, don Juan Dorta, a ver si entendí. ¿Se puede cambiar para que, por ejemplo, se vea la imagen completa en una pantalla más grande? No, no tiene que ver con... Heidi Besa no tiene nada que ver con el tamaño. Eso tiene que ver es con la calidad de la imagen. Para que lo conozcan un poquito, lo entiendan un poquito más fácil, ustedes han oído hablar de las imágenes solarizadas o solarizadas que se ven como plateadas. Que fue un daño muy típico que se corregía cambiando el chip, creo que es el 15 algo así, corrector de gama. que también vamos a hablar aquí en esta parte. En otro webinar, si no nos da el tiempo, que es lo más seguro, vamos a hablar también de, del corrector gamma, ¿cierto? Cuando el corrector gamma se daña, la imagen no se daña, no se pierde, la imagen se ve, solo que se ve con los colores feos, saturados, y tienden a verse plateados, como si fueran de plata. La, el, el rostro se satura y se ve como color plata. Algo así, <coughs> perdón, algo así ocurre cuando... El formato no está el correcto. No es si está si no es Heida y está en, en el otro, pues entonces eso es lo que ocurre para que lo entiendan. Don Humberto pregunta o comenta para invertir la imagen. En el pin 10, si mal no recuerdo, es para eso. El pin 10 es para el mirror o para invertir la imagen o el modo espejo, que la imagen queda invertida. queda la gente queda de cabeza para abajo, ¿cierto? Entonces es el mismo sistema. En el sentido electrónico es, si hay un alto, póngale un bajo. Y si tiene voltaje, póngalo en cero. Si no tiene, póngale voltaje. Porque eso mismo es lo que hace el microcontrolador cuando ingresamos por modo de servicio o por el menú. Y cambiamos la condición. Si está apagado, lo prendemos. Si está prendido, lo apagamos. ¿Cierto? Pero cuando eso no se da electrónicamente, e informáticamente, a través de software, entonces lo podemos forzar, digámoslo así, mediante utilizar conexiones eléctricas. Entonces, volviendo aquí al, al diagrama, volviendo al diagrama, mis amigos. Creo, si no estoy mal, creo que es el pin 10. Pero aquí me dice que no está habilitado. Pin 10. Dice que no conexión. Vamos a ver si de pronto aquí en el. En el diagrama. De pronto si sí aparece esa parte. Pero creo que no, en este no lo he visto. No recuerdo bien, pero creo que no está. Lo del mirror. Pero la verdad. Tranquilamente pueden asumir o tomar esa, esa información de modo similar. O sea, cambia, es que el PIN obviamente va a ser otro el que controla esa parte. Y sepan que consiste en lo mismo: en que haya conexión entre la TECON y la mainboard física, y que haya comunicación electrónica, digital, para que cuando el micro de control diga, le diga a la TECON, cambie. A la TECON le llegue ese cambio de voltaje, porque le dice cambio, se lo dice exponiéndole o quitándole un voltaje. Si ¿sí me comprenden. Y destaco o enfatizo: cuando eso no se da electrónicamente, entonces podemos pensar en la posibilidad de forzarlo físicamente, es decir, electrónicamente. Hombre, que es que cuando le quito el voltaje, Hace el cambio y me queda perfecto. Ah, pues entonces suspendas el voltaje. Listo. Hombre, que no, que es al contrario. No hay voltaje y cuando le pongo es cuando él funciona. Pues hágale un jumper. Póngale un cablecito de, de un punto a otro. Eso no queda antiestético. Y listo. Tape y cobre, compañero. ¿De acuerdo? Bueno, me voy a ir a otro documento. Esta, en esta segunda parte, ya de 7 y 45 de la noche. Pero aquí mucho de qué hablar, compañeros, y tranquilos que, como les va a dar el diagrama, ustedes lo van a poder analizar y me van a poder hacer preguntas en base a él. Y de ahí también pueden relacionarlo con otro, y vamos, vamos investigando y aprendiendo entre todos. Voy a buscarme por acá, mientras tanto, aquí, también aquí y voy a buscarme otro documento que me parece supremamente interesante compartirles. Sí, es este. Que es un data sheet de un panel, de un display. Eh, algunos están libres en internet. Oído a esto. Algunos están libres en internet, pero otros toca pagar en una página para que nos permita descargarlo. Este que yo tengo aquí que les voy a, a compartir. Eh, lo encontré gratis. Es un panel que ya les puedo compartir aquí. Es un panel modelo o referencia V320B1. Si no estoy mal, tiene relación con la tarjeta TECON que estábamos hablando. Estamos analizando. Lo que quiero mostrarles de aquí: este tiene cuántas páginas? Mm, parece que 28. Sí, parece que tiene 28 páginas. Pero por aquí hay unos datos que quiero destacar en esta noche antes de terminar por hoy. Que tiene que ver con voltajes y corrientes. Sí, señor, por aquí hay una parte. En este, este puntico hay una parte. Vamos a ampliarlo más para que quede más visible. Pero antes voy a quitar. Ahí yo quito el, el comentario. Quito el comentario. Observen aquí, compañeros, los rangos. Los rangos de voltaje para voltajes típicos que deben ingresar al display. No estoy hablando ya de la tecla, Estoy hablando del display o del panel. Dicen. BAA, así lo identifica esta, esta información, ¿cierto? Me dice que mínimo 0.3, máximo 14 voltios. Entonces aquí me está dando un rango muy, muy interesante, muy amplio, pero me está hablando de 30 de 14 voltios. El BGH, que muchos conocen esa, esa terminología, que a propósito... En mi página web y para mis cursos, estoy implementando información con un glosario. Y ese glosario está, por ejemplo, definiendo qué es BGH, qué es BGL y palabras por el estilo que encontremos nuevas o que no tengamos seguridad qué significan. Estamos implementándolo de manera complementaria en mis cursos para que sea mucho más fácil eh, adquirir información. Y es más, están. Estoy estableciendo eh, links internos. ¿A qué me refiero a eso? Por ejemplo, si por acá en la escritura en, de la lección aparece BGH. Y usted quiere, de momento dice, BGH, ¿qué es lo que es BGH? Entonces das clic, da clic ahí en la palabra. Y te lleva, o toca si estás en un celular o una tablet. Y te lleva a la definición. Luego puedes volver y continuar con la... Con el estudio, algo así tipo Wikipedia, que ha visto que usted encuentra palabras que están con vínculos, se llama eso, vínculos internos para usted ir complementando la información. BGL, noten aquí lo que dice BGL, menos 10 voltios mínimo y máximo, punto 3. Este tipo de datos, a mí me parece muy importante que los tengamos muy presentes. Pero aquí en esta página siguiente tiene detalles mucho más, más llamativos. ¿Por qué? Porque mire, volviendo aquí a la, a la, al test, test point o punto de prueba en español, ¿sí? del voltaje VGH me dice que mínimo 22, típico 23, máximo 24. Este dato es supremamente importante porque cuando yo voy a chequear una TECON o un televisor que tiene problemas de imagen, yo lo primero que tengo que chequear son esos voltajes que está entregando la TECON, los voltajes típicos. Pero antes debo de saber cuáles son los voltajes mínimos o máximos que deben haber ahí. En el caso de la, del panel, del display, ¿cierto? si yo encuentro que no se están cumpliendo ni los rangos mínimos, ni los típicos, ni, mucho, ni los máximos, ya ahí me está dando una indicación, que hay un problema, claro. Toca luego definir el problema dónde está. ¿Está en la fuente que está suministrando ese voltaje o está en la carga? Porque una fuente, por muy buena que sea, pues tiene sus límites. Y es más, algunos tienen protección. Entonces, si por ejemplo el voltaje está excedido, posiblemente se activen las protecciones OVP. Si la corriente está excesiva, también pasa lo mismo. Y eso ocurre siempre que hay un problema en la carga, casi siempre. Pero también se puede dar que el problema no sea la carga, sino deficiente deficiencia de la fuente. Por ejemplo, un, un filtro, un capacitor seco que ha perdido su valor, ya la fuente no entrega la misma corriente. Entonces, si la carga le está pidiendo, por ejemplo, un amperio y la fuente no es capaz de entregarla pues que ya se queda y vamos a encontrar voltajes caídos o incluso sistemas de protección activados. Si ¿Sí me comprenden el punto. Continuemos. BGL, que ya para muchos es claro que es un voltaje negativo. Aquí dice que menos 0.6, 5.5, menos 5.5 es lo típico, pero que máximo 5.0. Se ve que está un poquito estrecho el rango, ¿no? El BEA, vuelve y me da voltajes. El B33, 3.1, 3.3 .3 es lo típico. El VREF o voltaje de referencia, 12.5. El IGH. IgH. Aquí hay otro, otro dato interesante que me parece, digamos que bastante interesante para prestarle atención. Las corrientes, 20 mA. IgH, IgL y IAA. Alguien sabe a qué se refiere esto, este, este IGH, cómo lo entendemos o cómo lo debemos entender? Me dice IGH 20 miliamperios, es el valor típico. Y aquí me quiero detener un poquito, terminando la conversación de hoy. Pero quiero ver, quiero ver los comentarios suyos de ustedes. Luego nos centramos, amigos, en la parte de las señales LVDS, aunque por ahí hay varios videos, ¿cierto? Y yo incluso tengo uno. Pero luego, vamos primero aquí a conocer detalles que luego nos lleve a, a pensar en asuntos prácticos. Mm. Me están hablando aquí de probar señales LVDS, medir resistencia de 10 ohmios. Sí, eso es una parte, ¿no? Es una parte que que vamos a analizar y que hay que aprender, ¿cierto? Porque no es solamente esta parte teórica, sino que después de que tengamos la teoría, mirar cómo podemos hacer ese tipo de pruebas, ¿cierto? Bien que yo lo haga aquí o que ustedes lo, lo comiencen a, a practicar, porque ya han entendido. A ver, don Carlos, don Bueno, veo por acá don Fernando Peñate. IgH, corriente o intensidad de GH. Sí, esa I es de corriente. Uh -huh. Muy bien. Lo mismo, don Carlos. Corriente de Gate. Comenta don, don Javier Moreno, corriente de gate. Ajá. Y don Cirilo también dice la corriente del BGH. Sí, señor. Sí, eso, están, están enfocados. Sí, mire lo, lo que es, digamos, relacionar. Si aquí me están hablando de BGH y es voltaje, voltaje de compuerta alto. Y luego me hablan de voltaje GL y GL es de voltaje de compuerta low o bajo, y aquí luego me están hablando de I, entonces ya es corriente de compuerta alta y corriente de compuerta H. Cuando estuvimos mirando un poquito sobre la forma que está conformado el display, recuerden que es una cantidad de transistores que están activando los píxeles, los respectivos píxeles, que es la que aplica la corriente a cada celdita del, del líquido que conforma la, el panel LCD, el líquido LCD, para que él se haga transparente y permita el paso de la luz del backlight atrás. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa, compañeros? Que esa corriente tiene un límite y aquí me están dando el dato 20 mA. Entonces, si yo tengo un problema con un display el cual el chip cof o el cof chip o el chip en película, como lo quieran llamar, que se está calentando, que yo al tocarlo veo que se calienta o que está frío, ya me está indicando ahí de que si está frío no está trabajando, entonces lo, lo más normal es que si no trabaja es porque no tiene voltaje, está muerto, y si está muy caliente es porque tiene un cortocircuito, cierto, bien sea dentro del chip o en la carga que tiene el chip y la carga del chip Cuáles los transistores TFT que aquí por cierto están mencionados TFT transistores de película, cierto. Entonces, si un transistor se pone en corto, pues qué va a hacer? Va a aumentar la corriente. Yo puedo saber o pudiera averiguar cuál de todas esas líneas es las que está consumiendo tanto. Si eso se pudiera hacer, chévere, ¿no? Si eso se logra hacer, chévere saber dónde estoy yo con el problema. Es ahí, póngale cuidado compañeros a esto último que, que con eso me despido. Es ahí donde podemos entender, y es una pregunta que muchos se hacen, ¿cómo es posible que un televisor que tiene en la pantalla, en la imagen, rayas o que está bloqueado, pero yo desconecto un lado, del display tiene dos flex. Desconecto un lado y el lado que queda conectado me funciona bien, pero conecto el otro y se vuelve a dañar o vuelve a presentar el problema. ¿Cómo es que yo, cuando aíslo cortando o poniendo cinta o poniendo papel, el televisor se me arregla? ¿Por qué? Porque hemos aislado la parte o estamos aislando la parte que está excediendo en el voltaje. Cuando se excede en el voltaje, la corriente, y en la corriente, perdón, cuando se excede la corriente máxima, que aquí dice que son 20.000 amperios, seguramente el chip-off va a tener protección por temperatura o por lo menos va a comenzar a calentarse mucho y el voltaje ya no lo vamos a encontrar dentro de los rangos mínimos esperados, los típicos, ¿cierto? Entonces ya el VGH, que aquí me dice que son 22 voltios, seguramente va a estar en 18, en 15, en 12, quizás menos. Es más, si el corto es severo, nada. O muy poquitos voltios. Pero yo desconecto el display y aparecen. Entonces es aplicar sentido común. Luego, luego es observando cómo es que está conectado cada una de esas partes y mirar la posibilidad que usted tiene a su alcance de aislar esas líneas. Primero, para comprobar, para asegurarse. ¿Sí? En algunos casos se pueden cortar, pero volver a conectar es un lío. En otros casos es fácil desprender, desconectar, volver a conectar. Y chévere, ¿cierto? Es facilísimo y es donde es rápida la, la solución y, y, y que se logra, digamos, el éxito en la reparación. Pero en, no en todos los casos es así. Es ahí donde tenemos que entonces, primero, tener el conocimiento, pensar cómo lo vamos a aplicar y en dónde sí si se puede aplicar, y también reconocer: esto es algo muy importante, mis amigos, reconocer cuando estamos en la capacidad de hacerlo o no. Tenemos el equipo, tenemos las condiciones. ¿Por qué? Porque son varias las cosas implicadas. Ya lo dije, hay veces donde es fácil que yo aísle líneas sin cortar digamos en un trabajo engorroso de volver a tener que conectar pero hay casos donde no es posible desconectar y toca cortar pero si nos equivocamos hay que volver a, a conectar para probar por otro lado ¿Por qué? porque hay una conexión que ya hemos mencionado que es que casi todo eso está en paralelo entonces como está en paralelo una sola de las cargas que se daña afecta todo el tendido o todo, todo el conjunto de, de elementos implicados. Entonces, por ejemplo, un cof se daña y si el corto es excesivo, si la corriente es excesiva, se consume la corriente de los demás, entonces los demás se ven afectados y al estar afectados entonces vemos una cantidad de síntomas que casi siempre son rayas o líneas en la pantalla. ¿Comprendido, compañeros? Bueno, mis amigos, les he cumplido, les dije, vine un poquito... Eh, me han pasado muchas cosas esta semana y la otra fue pues que tuve que ir a Medellín, que por cierto, hace años no iba. Eh, tremendo congestión, pero tenía que ir la, al tema de, del examen médico para ingresar nuevamente a mis labores. Eh, les he cumplido. Y espero que así, a la forma como lo hice, les haya dado muy buenas ideas. Quedo pendiente de publicarles el, el diagrama. Incluso este datachit también se los voy a compartir gustosamente. Eso va a estar también en los cursos para que, amigos, ustedes que cacharrean, que tienen allá sus pantallas, que tienen sus televisores, comiencen a funcionar, comiencen a darse cuenta de qué tanto y hasta dónde pueden llegar. Esta semana por ahí me compartieron un video, no tenía tiempo de mirarlo bien, de, de alguien que hasta donde pude ver así de rapidez. Mm, a ver si no estoy mal. Vio en el display, en la parte inferior del display, vio una protuberancia. Así lo entendí pues en el poquito que pude mirar. Una protuberancia, es decir, como un, como un granito, pues un brote y entendí que raspó y eliminó lo que había se había explotado algo así como cuando se explota un capacitor lo raspó y al rasparlo quitó el corto y con ello se quedó viendo bien la imagen en el resto del display ¿por qué? porque afortunadamente el daño fue en la parte inferior y esa parte inferior pues queda tapada con el display digamos que fueron las últimas líneas de abajo entonces no afectó para nada el la imagen no la afecta para nada. Y con eso se solucionó. Pero eso es porque entendemos, ¿no? Ya venimos entendiendo cosas que, oígame, cuando se hablaba de un daño al display, dice, pero ¿y quién le va a meter la mano a un display? ¿Cómo lo vamos a reparar? Y de manera increíble, se están reparando. De manera increíble, se están reparando. ¿Es así o no? Porque los hechos lo muestran. ¿Quién lo iba a imaginar que cortando líneas, que raspando, incluso por ahí hay alguien que maneja una cortadora y corta ciertas líneas también. Muy cuidadosamente lo están haciendo. Muy ingeniosos, pero es porque tienen el conocimiento, han entendido la estructura y se pueden, se pueden animar a eso. Nosotros vamos detrásito ahí aprendiendo, y eso son es las cosas que estamos tratando de, de compartirles a todos esos, a todos ustedes compañeros. Amiguitos, me da mucho gusto, como les decía, haber podido estar al menos este ratico con ustedes. Yo los bendiga a todos, sigan cuidando. La pandemia va mermando, gracias a Dios. Eh, no les voy a decir que se vacunen, pero los que no se hayan vacunado, piensen a bien. Miren, analicen resultados, busquen fuentes confiables y miren si realmente eh, hay que hacerlo o no. Uh -huh. Pero es para que le, le presten atención, no se dejen así de primera instancia llevar a posiciones que de pronto pueden resultar desfavorecedoras. Con la ayuda de Dios voy a tratar de hacer todo lo posible de vernos dentro de ocho días. Espero pues que podamos continuar con estos temas o si no en semana estaré publicándoles algo que sea, sea, siempre sea útil para todos. Visiten la página de cuellar.net, estoy haciendo bastantes cambios. Eh, la información que estoy suministrando es gratuita. Estamos todavía en. No he podido, digamos, definir bien lo de aquello de, que les había mencionado sobre la alfabetización informática para que los que no son muy duchos con los celulares, con la computadora, le saquen mejor provecho a esta tecnología que se convirtió en herramientas para nosotros. El celular hace infinidad de cosas que podemos hacer nosotros para nuestro taller, pero que como no sabemos manejarlo o no sabemos utilizarlo, entonces nos estamos perdiendo de eso. Es una campaña que sigue, sigue vigente y que muy próximamente vamos a tratar de, de implementar, complementar para todos, ¿cierto? Vamos a, a, a organizarlo bien. De momento les animo a los que puedan y quieran. Yo les había anunciado unos números de las asociaciones de, de nuestro país. O ustedes, si no están en Colombia, organícesen como grupos Así que le hace que no sea una asociación. Organicen como grupos, en, en poblaciones o por ciudad. Y ayúdense. Ayúdense mutuamente, ¿cierto? Formemos equipos de trabajo y verán cómo todos nos podemos ayudar mutuamente. Y podemos compartir mucha información sin tantos costos. Bueno, amigos. Eso es todo por hoy. Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes a la misma hora, 7 de la noche. Hasta entonces.